una clase tipo amida. Se llama amida porque estamos hablando del ácido con el amino. La suma de un ácido y un amino te da una amida, eliminándose una molécula de agua. Observen con cuidado. Acá está el carboxilo, acá está el amino y la pérdida de agua. Y se une el carbono con el nitrógeno mediante un enlace covalente. Este enlace que estamos señalando se llama de tipo amida. La mejor representación del enlace está acá. ¿Por qué? Porque estoy notando que el oxígeno está en esta posición, mírenlo bien, hacia arriba, y el hidrógeno hacia abajo. Que se llama una posición trans. Si el hidrógeno estuviera arriba, donde a veces lo vamos a ver en la representación, no es la más adecuada. La posición del hidrógeno arriba sería la posición cis. Y en realidad no es lo conveniente porque habría cierta repulsión de carga con respecto a el oxígeno y el hidrógeno en esta posición. Entonces la mejor posición es la posición llamada trans, que lo podemos observar. Si miro con cuidado, esta unión es entre el carboxilo de esta molécula, que llamaríamos la número 1, y el amino de la segunda molécula, que llamaríamos la número 2. Si miramos con cuidado entonces, al unirse estos dos, se acaba de formar un dipéptido, se llama dipéptido, con la consecuencia de la unión de dos aminoácidos, pero hay un solo enlace peptídico, que es este de acá. Y si miras con cuidado, entonces empezaría del lado izquierdo de un esquema, el grupo amino, llamaríamos pues el grupo amino inicial, y cuando termina la cadena, vamos a tener carboxilo o carboxilo terminal. Si yo le agrego uno más acá, sería un tripéptido, tetrapéptido, pentapéptido, lipopéptido, polipéptido, gran proteína. Pero así sea un péptido pequeño, una gran proteína, se inicia con amino en este lado y en el otro extremo tendremos el carboxilo. Ahora, ¿por qué esta posición? Pues tendríamos que recordar lo que es un ribosoma y la manera como se unen los aminoácidos a ese nivel en la síntesis de proteínas. ¿Entiendes? Entonces, a ese nivel hay dos sitios donde encajan los aminoácidos, te vas a acordar. Entonces, la reacción se da a ese nivel del ribosoma. Entonces, ahí reacciona este carboxilo con esta amina, la posición queda determinada de esa manera. Acá te doy un ejemplito para que ubiques, ¿no? Para que ubiques el enlace peptídico. ¿Lo ubicamos? ¿Te ayudo? Acá está el enlace peptídico. ¿Se está cumpliendo el requisito? Sí, se está cumpliendo en este esquema. A veces por comodidad se lo pone acá o lo que sea, pero repito que esta es la mejor manera de representar el enlace peptídico. Este es el enlace covalente. Como este aminoácido está graficado con la letra THC, se trata de la fenilalanina. Es la fenilalanina. Yo te hago una pregunta, porque ayer has estudiado esto. ¿Qué grupo de aminoácido es la fenilalanina por su resto que lo estoy señalando? Es un aromático perfecto. Y de acuerdo a las cargas, ¿qué es? Y como no tiene carga, será alifático también, perfecto. Si tú quieres le puedes llamar hidrofóbico, habíamos mencionado, ¿entiendes? Y es un aromático, acá tengo un grupo fenil, entonces acá tiene la fenilalanina, ¿ok? Este aminoácido es la serina, entonces este resto tiene el grupo alcohol, entonces mi péptido que estoy señalando empieza con fenilalanina, sigue serina, acá está el enlace peptídico, entonces la serina se une al glutámico mediante este enlace peptídico. El glutámico es un dicarboxílico, acá está su carga negativa. El glutámico se une con la lisina y así sucesivamente. Entonces, en una cadena se va a empezar con amino y al final, cuando termina todo, terminaremos con carboxilo. Volvemos a mirar. Un enlace peptídico se forma de esta manera y acá tenemos el enlace peptídico formado. ¿Okay? Acá tenemos una cadenita de varios aminoácidos. Entonces, ¿cuál es el lado carbonilo? El lado carbonilo es este de acá. Esto se llama el lado carbonilo. ¿Entiendes? Observamos de nuevo. Este es el lado carbonilo, el carbonilo, el carbonilo, el carbonilo, el carbonilo del enlace peptídico. ¿Por qué te digo esto? Es que hay enzimas que te cortan en el lado carbonilo del péptido o te cortan en el lado aminopéptido. Entonces, cuando estamos consumiendo alimentos que son proteínas, tenemos una tripsina, tenemos una quimotripsina, tenemos un pepsinógeno, no sé, una pepsina, perdón. ¿Y qué van a hacer ellos? Van a cortar. ¿Dónde cortan? El enlace peptídico, ¿por qué en un lado? Puede ser en el carbonilo, lado derecho, o en el amino, lado izquierdo, ¿me entienden? Entonces hay que tener en cuenta la estructura para entender a la hora que se fragmenta un péptido, porciones pequeñas, por actividad enzimática. Ustedes saben que las enzimas tienen predilección, ¿no? Ya van a estudiar el lunes enzimas que tienen predilección por su centro activo. Entonces actúa exactamente ahí, y ahí va a cortar, por ejemplo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ya eso está claro.
¿no? La cadena peptídica se va a representar así, ¿no? Acá tenemos el inicial y acá tenemos el terminal. Este es el extremo inicial, el extremo amino, y luego el carboxilo, el terminal, ¿no? Acá tenemos una secuencia conocida, porque tú ya lo reconoces, alanina, valina, serina, glicina, por ejemplo, ¿no? Acá tienes un tetrapéptido. ¿Cuántos enlaces peptídicos hay acá? 3 enlaces peptídicos. Y se llama oligo, oligo quiere decir poco, escaso, reducido. Se ha considerado, se ha planteado que un oligopéptido tenga hasta 10 aminoácidos, ¿no? Polipéptido tiene un mayor número. ¿Cuándo se habla una proteína? Entonces nos ponemos de acuerdo. Para el razonamiento que estamos haciendo, nuestra proteína contiene más de 80 aminoácidos. ¿Me entiendes? Entonces, hay casos en que te van a decir, no, la proteína es a partir de 100. Pero nosotros estamos tomando un promedio de 80 aminoácidos para la cuestión del curso que estamos haciendo. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Acá tienes entonces la manera de cómo ver el enfrentamiento, ¿no? ¿No? En movimiento, para que tú veas, se acaba de formar. Acá sí se mantiene la idea que yo dije que no es la correcta, ¿no? Posición cis, ¿notaste? Entonces, en ese esquema han mantenido la posición cis, que no es la correcta, pero en algún momento se va a desequilibrar todo, ¿ya? Pero sin embargo, vale la pena para recordar la manera como es la unión, ¿no? Del enlace a nivel del ribosoma, del carboxilo, que es este de acá, con el grupo amino, que es este de acá, y se va a formar este enlace peptídico, ¿no? Pues una vez que está formado el enlace peptídico, notamos que en un extremo, lado izquierdo, tenemos que ha quedado fijo ya el grupo amino y el otro el grupo carboxilo. Siguiente, por favor. Entonces, se llama péptido a la unión de aminoácidos. Yo tengo entendido que si yo tengo una proteína grande, va a haber enzimas, te lo acabo de decir, va a haber enzimas que va a cortar, ¿no es cierto? Vamos a tener péptido. Entonces, esos péptidos provienen de la proteína, esos péptidos provienen de la proteína. Vamos a hablar de péptidos que no vienen de la proteína, pero son péptidos. ¿Por qué son péptidos? Porque resulta de la unión de aminoácidos. Y mira este péptido que no proviene, ¿no? Antibiótico, la gramicidina y la valinomicina, que es un ionófero que lo estás mirando acá, ¿no? Esta es la valinomicina. Entonces, míralo con cuidado. Qué curioso. Es un péptido circular. ¿Notas? Circular. O sea, no hay extremo amino ni extremo carboxilo en este caso. Ahora, esto va a formar una estructura que permite el pasaje del potasio. Entonces, observa tú, ¿no? La valinomicina es un ionóforo, transporta potasio, un bonito ejemplo. Donde cumple el concepto de péptido, cumple el concepto de péptido. No proviene de una proteína, o sea, no proviene de la degradación de alguna proteína. Y que tiene una actividad especial, permitir el transporte del potasio a través de la membrana celular. Yo te he dado como ejemplo la gramicilina y la valinomicina, que son péptidos cíclicos. ¿Qué quiere decir cíclico? Cerrado. O sea, yo tengo amino acá y carboxilo acá, ¿no es cierto? Pero eso se cierra y se juntan los dos. Es un caso especial, no es un caso común y corriente, por supuesto, que nos quedamos, ¿no? Algunos ejemplos de hormonas, ahí tienes la oxitocina, ahí tienes la hormona antidiurética, la insulina y otras más que vamos a ver a lo largo del curso, como el mucamo, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Seguimos con más ejemplos para que tú repases por tu cuenta. ¿Ya? Encefalina, me la repasas por tu cuenta, la actividad de las encefalinas, las endorfinas, tan importantes las endorfinas, ¿no? Te he dicho que tiene 31 aminoácidos, quisiera que me averigües algunas características de la endorfina y la importancia que tiene para nuestra tranquilidad y nuestra felicidad. Dice que consumiendo chocolate aumentamos la capacidad de endorfina y nos sentimos más tranquilos, así que sería bueno un chocolatito diario, pero sería bueno para darnos más tranquilidad, ¿no? Pero me la averiguas esa, por favor. Materia de investigación que te va a importar a ti también, ¿no? He buscado un agente hipertensor para que tú lo revises, ¿ya? Me lo subrayas, por favor. La angiotensina, un agente hipotensor con antidiado vasodilatador, te he escogido la bradiquinina, uno la péptido. A ver si me lo revisas tú un poquito, que cuentes un comentario para cada uno de ellos, ¿no? Para que lo recuerdes mejor todavía, ¿no? Yo te doy un ejemplo como péptido, ¿no? Que cumple una función específica y que no proviene de la degradación de una proteína. Pero para tu carrera sería bueno que vayas ya, leyendo un poquito sobre qué significa la bradiquinina y qué importancia tiene, ¿no? Te he buscado algo que sí yo me voy a encargar de explicarte mejor más adelante, pero te lo doy acá desde el punto de vista estructural, que sí me interesa, que sí me interesa. Pero cuando hagamos bioenergética lo vamos a necesitar mucho, el llamado glutatión, ¿no? El glutatión tiene esta representación
con letras, porque estamos hablando, a ver, ¿lo identificas esto? Glutámico, ¿identificas esto? Sí. ¿Identificas esto? Sí. Perfectamente. ¿Y qué de especial tiene la cisteína? Azufre, grupo sulfídrico. Entonces yo tengo la forma, a ver si ahora vamos a entender mejor, mira, esta es la representación de forma oxidada y esta es la representación de la forma reducida. Entonces, ¿qué te llama la atención cuando pongo dos azufres juntos? Así, ah, exacto. O sea, va a haber una unión. En el siguiente esquema te he traído a colección para que tú lo vuelvas a revisar. Con... ¿no? Adelante, por favor. Entonces acá tienes, te he puesto la síntesis del glutatio que lo vamos a necesitar mucho, porque es una actividad antioxidante extraordinaria. Nuestras células, cuando pierden la capacidad de formar glutatio, vamos a tener muchos problemas a nivel celular, porque los agentes oxidantes, muy peligrosos, pueden ser contenidos con la presencia de glutatio. Entonces yo te pongo acá, ¿no? Un aminoácido se llama glutámico o glutamato, ¿no es cierto? Está bien. Ahora, reacciona con la cisteína que contiene azufre, se consume un ATP y te da una glutamil cisteína. Ahora interviene la lisina, mira, se consume otro ATP y te da el compuesto que yo quería que tú lo recuerdes, el glutatio, ¿no? Yo quisiera que compares este glutatio, que lo voy a llamar, mira lo que lo voy a llamar oxidado, con este glutatio que lo voy a llamar reducido. ¿Qué pasó acá? ¿Notas? Así es, entonces quiere decir que todos ellos se han unido por un mecanismo de reducción y acá tenemos nosotros la presencia de un glutatio reducido, muy importante para los esquemas de oxidación. ¿Ya? Todo esto lo van a necesitar posteriormente, pero ya te doy idea de que acá hay tres aminoácidos. ¿Cuáles son? Uno, dos, cisteína, tres, glicina. Y que va a intervenir en un proceso muy importante que todos vamos a estudiar. Síntesis de glutatio lo he puesto a propósito para que lo tengas en cuenta en esta clase. La siguiente, por favor. Hemos terminado con el enlace peptídico, hemos terminado con aminoácidos, sabemos las propiedades físico-químicas de ellos, sabemos la importancia que tienen los aminoácidos y los péptidos desde el punto de vista de tampón, y ahora nos preguntamos algo que ya lo habíamos resuelto en la primera vista, estructura primaria de la proteína. ¿Por qué? Porque acá se refiere al número y secuencia de aminoácidos que tiene pues una proteína. ¿Quién lo dirige eso? El gen. Directamente. Pero acá está pues el planteamiento de un conocido de ADN, ARN mensajero y la síntesis de proteínas. La estructura primaria de las proteínas determina los niveles superiores de organización. Cuando digo niveles superiores de organización, estoy hablando de estructuras secundarias, terciarias, cuaternarias, ¿me entiendes? ¿De quién depende esa estructura? Depende de los aminoácidos de que está conformado. Por eso es importante recordar que los aminoácidos alifáticos tienen una importancia en una secuencia. Los aminoácidos polares tienen su importancia, ¿no? La cisteína con su grupo sulfídrico tiene su importancia, todos ellos. Por eso que determinan los niveles superiores de organización para que ésta cumpla su función. Ahora en la clase vamos a ver que cuando no cumple su función, debido a que ha habido una mutación, entonces va a producir alteraciones y a veces muy graves, ¿no? Ya tú me lo has repasado porque te he dado la vista y ya la tienes hace 10 para que me repases la enfermedad de Alzheimer y cómo se puede explicar a través del problema de la proteína tau. Que hoy día lo vamos a repasar o no, pero ya tú tienes el material para haberlo revisado también, ¿ya? El número de aminoácidos puede ser pequeño o muy grande por las razones que ya conocemos, pero siempre necesita un ARN mensajero. La siguiente, por favor. Y acá viene algo que estoy seguro que tú lo vas a comprender mejor porque yo me tomé un tiempito el día de ayer para explicarte eso, ¿no? Nuevamente, yo tengo una cadena, imaginamos la cadena, este es amino y del otro lado está el carboxilo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo la posibilidad de determinar la secuencia de aminoácidos de diferentes maneras. Ya el investigador que va a hacer el estudio ya tomará pues lo que más le conviene. ¿Pero qué significa determinar la estructura primaria? Saber quién va primero, segundo, tercero, cuarto. Pero cuando abres un libro de bioquímica y ves ahí la estructura de la insulina, sabes cuál es el primer aminoácido, el número 1, el número 2, el número 3, el número 50, el número 51, ¿no? Sabes exactamente en qué posición están las cisteínas con su puente de sulfuro. Eso fue determinado por Sanger, que te conté. Por tanto, se utiliza un reactivo, que se conoce como reactivo de Sanger. ¿No es cierto? O también el de Edman, ¿te acuerdas que te conté? Bueno, tanto Sanger como Edman van a actuar a nivel del extremo inicial amino, ahí atrás. Pero puede existir reactivos o formas por el otro lado también. Entonces yo quería poner acá una secuencia.
Y ya cuando uno quiere hacer un trabajo, ya determina qué pasos va a seguir. Pero ¿cuáles son, digamos, las maneras? Acá digo, ¿no? Identificación de los restos amino terminales. ¿Me entiende? Identificación del extremo carboxilo. Entonces yo pongo acá una enzima, obsérvalo con cuidado, y acá otra enzima. ¿Ve? Entonces cuando yo digo aminopeptidasa, esa enzima, inmediatamente imagino que va a empezar en el extremo amino, ¿no? El inicial, ahí comienza a cortar, ¿ve? A romper. Y va a ir separando para que puedan ser identificados. Ahora, no utilizo la aminopeptidasa, utilizo la carboxipeptidasa. Entonces esta va a cortar el extremo terminal carboxilo y de esa manera va a ir separando para que pueda ser identificado de una u otra manera. Ese es el primer planteamiento. Pero, míralo con cuidado, sobre el extremo amino, además de la aminopeptidasa, tenemos el reactivo de Sanger, que es el flúor dinitrobenceno. A ver, recordemos el día de ayer. ¿Qué pasaba con Sanger? Que este compuesto, fluorhidrobenceno, tiene un grupo flúor, eso va a reaccionar con el grupo amino, el nitrógeno se incorpora, el flúor se va y queda un derivado. Y ese derivado podría ser determinado por cromatografía. Entonces Sanger encontró la posibilidad de ir separando del extremo amino hacia el extremo carboxilo. Entonces si la molécula es muy grande, entonces se puede cortar en pedazos. ¿No es cierto? Se puede cortar en pedazos. Pero siempre si tú cortas en pedazos, va a haber un extremo inicial y un extremo terminal. Entonces de esa manera, poco a poco, Sanger logró, ¿no?, tener la estructura primaria completa de la insulina. Porque es más, te dije, más efectivo. Porque esta fenil isotiocianato se une al extremo amino y forma un derivado que se separa automáticamente, quedando libre para que el reactivo pueda continuar. Entonces el otro reactivo continúa y se van separando y se identifica por cromatografía, ¿no? Tenemos el reactivo de Sanger, bastante conocido, ya lo hemos mencionado, el reactivo de Edman también. Y acá te he puesto otro ejemplo para que lo tengas a la mano. La hidracina reacciona con el carbono carbonilo. Tendrás que imaginarte cuál es el carbonilo del esquema anterior que te hice. Carbono carbonilo de cada resto, formando derivados, por supuesto, que van a ser fácilmente reconocidos. Pero el último no, entonces este sí puede ser identificado de una manera más rápida. Entonces, ya el científico que está haciendo esto, el investigador de esto, ¿qué método va a utilizar? Le falta determinar el extremo final nada más. De repente ya, para la última parte de su investigación, de repente se le ocurre usar hidracina. ¿Me entiendes? Esa es la idea, ¿no? La siguiente, por favor. Acá tienes un tripéptido. Acá está el enlace peptídico. Acá está el enlace peptídico. Carbono-carbonilo está acá. Este es el reactivo que yo te lo presenté el día de ayer, el fenil isotiocianato. Mira cómo se une al extremo amino, exactamente. Y acá viene lo más importante que descubrió Edman. Míralo con cuidado. Es un medio ácido que se está trabajando. Mira lo que sucede. ¿Notaste? Hay un ataque nucleofílico del nitrógeno. Los dos electrones del nitrógeno no apareados tienden a hacer un ataque nucleofílico. Ahora míralo con cuidado. O sea, tú, inmediatamente se cicla y se separa. Eso fue un descubrimiento extraordinario, ¿verdad? Míralo con cuidado. Ahí está el ataque nucleofílico, ahora vas a ver. En especial acá. Medio ácido. Ahí está. El ataque nucleofílico y la separación. Y este es el derivado que ya por cromatografía, utilizando estándares de los 20 aminoácidos, se puede identificar del aminoácido que estamos descubriendo, ¿no? Por eso que el reactivo de Edman, el fenil isotiocianato, tiene tanta, pero tanta importancia, ¿no? Creo que se ha entendido cómo trabaja, ¿no? Actúa sobre el extremo amino, forma un derivado y se separa exclusivamente, ¿ya? Listo, la siguiente, por favor, creo que lo hayan entendido. Y acá sí, a ver si lo entiendes tú lo que hemos puesto acá. Fragmentación, claro, se va a romper, vamos a tener pedazos. Pero esos pedazos, ¿cómo serían? Míralo con cuidado, ¿ya? Yo tengo que poner acá, sí, por decir así, el extremo. Y esto me representa aminoácidos. Y esta rayita me representa el enlace peptídico. Y esto me representa el enlace peptídico. Bueno, puntos así y digo, va a llegar un momento en que termina. ¿Pero qué pongo? En el otro extremo, carboxilo. ¿No es cierto? Pero si tú miras con cuidado, observa acá la tricina.
corte grado carbonilo de lisina y acrilamida. Vamos a imaginar que en mi esquema, se me ocurre poner lisina acá. ¿Me entiendes? Y se me ocurre poner arginina acá. ¿Está bien? Entonces la pregunta sería, al actuar la enzima que acabo de mencionar, esta enzima que acabo de mencionar, ¿cuántos péptidos me quedan? ¿Noto? Entonces la enzima, ¿dónde actúa? Acá, el lado carbonilo, acá. Entonces, ¿qué es? Un péptido, acá el otro, serían tres péptidos que me van a quedar. O sea, se rompe ese pedazo en tres pedazos aún más pequeños. Entonces, ¿el aminoácido es importante recordarlo? Sí. ¿Para quién? La tripsina solamente, y acá ya pongo ya exclusividad, solamente va a cortar a nivel de la altura de lisina y arginina en el lado carbonilo. Lisina y arginina. Lisina y arginina. Porque mira, ahora compara con quimotripsina. La quimotripsina corta el lado carbonilo de aminoácidos aromáticos. ¿Cuáles son? Fenilalanina es uno. Triptófano es dos, ¿no es cierto? Entonces va a cortar a ese nivel. Entonces, si en lugar de lisina, arginina, pues te pondría yo acá el triptófano, por decir acá fenilalanina, yo te digo, fíjate, acá tienes tu triptófano, acá tienes fenilalanina y acá tienes otros aminoácidos. Si actúa la enzima llamada quimotripsina, ¿cuántas porciones te va a dar? Entonces tenemos que buscar solamente donde está el aminoácido aromático. Ya me olvido de la lisina, ya me olvido de la arginina, si estoy hablando solamente de la quimotripsina. ¿Se entendió? Hay que tener esos cuidados nada más, ¿ya? Ahora mira, la pepsina, ¿no? En el lado amino de aromático, que ya lo conocemos, y ácidos. ¿Esta palabra ácido la entiendes? ¿Qué aminoácido le llamamos así, ácido? Hidroxiácido. ¿Qué aminoácido de los 20 que te dije que te lo aprendas? Que estaba con ácido aspartico, ácido glutámico. Exactamente, eso lo llamamos los ácidos, ¿no? Y sus derivados también, glutamina, que yo te mencioné, me parece, ¿no? La paragina que te mencioné, ¿no? Entonces, ya ves, te ponen así nomás porque se supone que el día de ayer ya hemos hecho eso. Entonces ya vamos avanzando con mayor rapidez, ¿no? Pero si tienes alguna duda, por favor me haces saber, ¿ya? Bromuro de cianojo, al lado carbonilo de metionina, donde hay metionina nada más. Mira, qué exclusivo, ¿no? Solamente donde hay metionina. ¿Y metionina qué es? Azufrado. Un aminoácido azufrado. Perfecto. La hidroxilamina, el lado carbonilo de asparagina y glicina. ¿Qué es la asparagina? ¿Es una amida de quién? Del ácido aspartico. ¿No? Si tú quieres, vuelve a revisar la fórmula del ácido aspartico y la fórmula de la asparagina para que veas tú la diferencia. No porque te aprendas de memoria, simplemente porque veas la diferencia. Es una amida. Yo te pregunto, porque ya te acabo de enseñar, ¿qué es una amida? Te acabo de decir que es una amida. Aparte. La reacción entre ácido más. Exacto, más el amino. Porque el enlace peptídico, ¿qué cosa es el enlace peptídico? Es una amida. Está reaccionando el carboxilo de una molécula con el grupo amino de otro. Y se va a una molécula de agua, te lo acabo de decir. Entonces la consecuencia es una amida. El enlace peptídico es una amida. Lo cual yo te digo, la asparagina es una amida. El ácido aspartico quiere decir que hay una reacción, ¿me entiendes? Yo te digo, la glutamina es una amida del ácido glutámico, había una reacción del tipo amida que te acabo de mencionar, ¿ya? Por eso que si tú quieres tener la idea más clara, mira la fórmula para que la entiendas un poquito mejor, si es que tienes dudas, por supuesto, ¿no? Te agregué una de proteasa estafilocócica, lado carbonilo de ácido aspartico y glutámico, ¿no? Lo puse a propósito este porque el Staphylococcus aureus es sumamente peligroso, una infección terrible puede producir a nivel de las heridas y avanza con gran rapidez, y a veces hay antibióticos que ya no le hacen nada porque han mutado tanto dentro de estafilococo que de sumo cuidado, ¿no? Y las infecciones en la piel son muy peligrosas. Y mira, tienen muchas formas de atacar, una de ellas es mediante proteasas, o sea, destruye las proteínas con una facilidad extraordinaria. Pero, desde el punto de vista bioquímico, ¿dónde corta? Lado carbónico del ácido aspartico y el ácido glutámico, que le llamamos los aminoácidos de tipo ácido, como nos queda, ¿no? ¿Está claro esta lámina? ¿Se entendió? La fragmentación de péptidos se basa a enzimas, en verdad, ¿no? Vamos a ir cortando mediante enzimas. ¿Y para qué se corta? Bueno, lo que queríamos es averiguar la estructura primaria de la proteína, ¿no es cierto?
pues a veces se corta para tener pedazos más pequeños y averiguar cuál es el primero, segundo, tercero, y al final tener la idea completa de cómo es la proteína. De esa manera se puede averiguar, pues obvio, cuántos aminoácidos tiene la cadena alfa de la hemoglobina, cuántos aminoácidos tiene la mioglobina, cuántos aminoácidos tiene la albúmina acélica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es la idea. Conclusión, ¿qué hemos llegado hasta acá? Hemos tratado de averiguar la manera de investigar la estructura primaria de una proteína. ¿Qué cosa es la estructura primaria de una proteína? Es el número y secuencia de aminoácidos que tiene esa proteína. ¿Quién controla eso? Los genes. A través de su ARN mensajero se produce un proceso de traducción y se forma la proteína. Yo creo que quedó claro. La siguiente, por favor. Entonces acá tenemos ya la definición del enlace peptídico, ya está dado. Ya tenemos la cadena, una cadena. Ahora, para entender las estructuras superiores, tenemos que volver al enlace peptídico. Nuevamente, mi esquemita acá, quiero que lo mires. A ver, acá tenemos la posibilidad del enlace peptídico, te lo estoy señalando. Donde yo veo carbono, nitrógeno, es enlace peptídico, ¿ya? ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. Estos enlaces peptídicos son coplanares sus elementos. Significa que en un mismo plano lo vamos a encontrar, mira. Primera característica del enlace peptídico, sus elementos son coplanares, míralo bien. Sus elementos son coplanares. Otra característica que yo puse especial cuidado, insisto ahora, la posición del oxígeno, obsérvalo, y el hidrógeno es trans, como debe ser. Ahora, cuando ya se midió, ¿no?, el espacio que, a la distancia entre el carbono y el nitrógeno del enlace peptídico de 1,33 o 1,32 Armstrong, se dedujo de que esto entonces no tendría un movimiento o rotación como los otros enlaces que estamos señalando acá. Y en realidad está muy limitado, por eso acá se ha puesto, no tiene libre rotación. Es otra característica del enlace peptídico. Entonces, la unión carbono-nitrógeno de enlace peptídico con una distancia de 1,32 Armstrong no tiene libre rotación, es otra propiedad. ¿Cuántas propiedades estamos mencionando? A ver, repasemos. Son coplanares. Grupo trans. No hay libre rotación. La distancia es 1,32 Armstrong. Entonces, con esa distancia, y haciendo los cálculos, etc., estaba entre lo que es un enlace simple y lo que es un enlace doble, ¿verdad? Entre simple y doble, esa distancia. Entonces, se dio a la conclusión que acá existe, digamos, una propiedad muy especial, ¿no?, que tiene solamente este enlace peptídico, ¿no?, donde no hay rotación. La pregunta entonces, ¿dónde hay rotación? Acá, mira. Acá tienes el carbono alfa, acá notas acá, y mira acá, observa. Rotación. Entonces acá tienes el ángulo que se llama phi de libre rotación y el ángulo que se llama psi de libre rotación. Observa tú, sentido de la manecilla del reloj, acá. Entonces quiere decir que esto sí rota, esto no rota. Esto sí rota, este no rota. Esto sí rota, etcétera. De tal manera que la estructura de la cadena polipeptídica va a cambiar de aspecto conforme el ángulo phi o el ángulo psi. ¿Está claro acá? El ángulo sí, es una rotación del enlace carbono o alfa-carbono. El ángulo phi, rotación del enlace nitrógeno-carbono. Entonces nosotros tenemos acá el ángulo psi, carbono-carbono. El ángulo phi está acá, o sea, carbono-nitrógeno, como lo podemos marcar, ¿no? Entonces, de acuerdo a los ángulos que se puedan suscitar en el movimiento de esta porción, es que se van a originar las estructuras secundarias de la proteína y terciaria de la proteína. Entonces, esto es la característica del enlace peptídico. ¿Se ha entendido? Pregunto, ¿cómo se origina este enlace? ¿Cómo se originó este enlace? De la unión entre carboxilo de uno y el amino del otro. Se eliminó una molécula de agua. ¿Cómo se llama este enlace? Enlace amida. Sus elementos, como son nitrógeno, carbono, oxígeno, el carbono alfa del otro, el carbono alfa de acá y el nitrógeno, están en un mismo plano. ¿Cómo se llama esto? Coplanares. La posición del oxígeno y el nitrógeno, y el hidrógeno, perdón, es de posición trans. Estamos mirando bien, ¿no? Posición trans, ¿ya?
movimientos. En el propio enlace peptídico carece de movimiento, pero hay dos que sí tienen movimientos. Es originando un ángulo. ¿Cómo se llama este ángulo? Phi, de la letra griega phi, y este ángulo de la letra griega si. Acá está, para que lo veas bien, carbono y nitrógeno. Y acá estás viendo el otro carbono, que es el enlace de carbono-carbono. ¿Hasta ahí se entendió? Doctor, sí. ¿Qué significa estabilización por doble por resonancia? Para explicar, justamente, para explicar el enlace peptídico, se habla de la resonancia, porque los electrones acá van a intercambiar entre nitrógeno y carbono, y eso le da una mayor dureza, si se puede expresar entre comillas, para evitar el libre movimiento. Entonces, para eso tratan de explicarlo por resonancia, tratan de explicar que el enlace tenga la característica de rígido y un intermedio entre simple y doble. Porque si yo miro así nomás, digo, no, ese tiene movimiento. Pero si yo le pongo un enlace doble, digo, ah, no, 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 el movimiento está restringido. ¿Me entiendes? Creo que eso se acabó la... Se acabó la cara. A ver, ahí está. Entonces, te repito, si yo miro así, para explicarles a todos también, si yo miro así, ¿no? Yo miro así, digo, pues, este enlace peptídico tiene libre rotación. Pero si yo le pusiera un enlace doble, digo, entonces está limitada su rotación. Ahora, nunca se representa enlace doble acá, nunca, pero se sobreentiende que en algún momento debe ser por resonancia, lo que explicó la preguntora, por resonancia es doble. Pero después vuelve a ser simple, vuelve a ser doble, vuelve a ser simple y no tiene libre rotación. Esa es la explicación que se está dando desde el punto de vista químico, ¿no? En cambio, en esto de acá siempre hay libre rotación, enlace simple siempre, ¿no? Magnífico. ¿Qué más podríamos decir? Ah, una cosita más, observa con cuidado, ¿no? Este oxígeno de acá podría establecer enlace con este hidrógeno de acá. Sí, porque esta es carga positiva y acá carga negativa. Entonces podría haber un puente de hidrógeno. ¿Me entiendes? Podría haber puente de hidrógeno entre este oxígeno o un hidrógeno que está acá. Mira. ¿Notas? Mira. O sea, si esta molécula lo doblo un poquito de acuerdo a este ángulo, lo doblo este un poquito para este lado, utilizar la imaginación, por favor. Que este hidrógeno, al darse vuelta a esto, lo pongo para este lado, este hidrógeno para este lado, entonces habría la posibilidad de una atracción. ¿Me entiendes? Esa atracción permite un enlace que se llama puente de hidrógeno. ¿Me entiendes? Entonces, los enlaces peptídicos que estamos mencionando van a intervenir el oxígeno de un enlace peptídico y el hidrógeno de un enlace peptídico de una molécula que está más atrás permite formar un puente de hidrógeno, que es un enlace débil, pero que es muy importante para la estructura, ¿no? Yo también lo podemos sacar de este esquema, ¿no? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Preguntas, por favor? ¿Alguna duda con toda confianza? ¿Está bien? La siguiente, entonces. Coplanares. Está indicando que son coplanares. Posibilidad atrás. El ángulo phi, te lo menciono. El ángulo sí, la capacidad de rotación. Entonces, esa rotación, esos ángulos están en unos cuadros. Ya los especialistas, cuando me dan una lista de phi, sí, ya pueden deducir de qué se trata. De un alfa helix, de una hoja beta. Solamente teniendo en cuenta, mirando los ángulos, ¿no? Porque los ángulos van a determinar las características superiores. El movimiento, para que lo veas tú ahí, las características. Con eso ya se inventamos la idea completa, ¿no? De una región planar. La siguiente, por favor. Nuevamente otra esquemita para que ya tú trates de ubicar. Acá está el ángulo. Sí, claramente. Es la rotación que tiene. Acá está. Carbono, carbono. Acá tienes el otro ángulo. Mira, todos en un mismo plano. Y eso para, digamos, para indicarnos que esta parte es rígida, ¿no? Esta parte es rígida. Pero ya te va a dar unas características secundarias, por supuesto. Lo siguiente. Lo que hemos hablado ya, ¿no? La rotación de estos ángulos determina la estructura secundaria. Entonces, ¿cuáles son las periódicas que nos interesa recordar? Acá tienes, mira. El alfa hélice es uno de ellos.
la hoja beta, también llamada hoja plegada, es la otra, y también se agrega el hélice del colágeno. ¿Ya? Entonces, esa es la que vamos a estudiar, ¿eh? ¿Cómo? Estructuras periódicas, que entran dentro de estructuras secundarias, ¿ya? Hélix, hoja beta, o plegada, y hélice del colágeno, ¿no? Hay configuración que no es secundaria, o sea, ni alfa ni beta. Se le llama al azar. También le llaman ovillo estadístico, random coil. La siguiente. La primera de ellas se llama alfa hélice. Hélice alfa, ahí está. Entonces, esta es la característica, mira. Bastante conocido. La siguiente, por favor. Acá está, con más claridad me parece. Exacto, ahí está, mira. Y acá tienes el enlace de hidrógeno que estaba mencionando, el enlace de hidrógeno, y ahí tienes un puente de hidrógeno. Entonces este puente de hidrógeno intracadena es el que va a mantener la estructura, ¿eh? Intracadena, el puente de hidrógeno. Eso es lo que va a mantener la estructura helicoidal, ¿no? Esa forma tan importante que recordar, ¿eh? Acá lo tienes también. Entonces siempre es posible, cuando un aminoácido está en esta posición, el cuarto aminoácido que está acá es posible que forme un puente de hidrógeno, por la rotación que tiene, por supuesto, ¿no? Esta otra manera de representar, mira, en una, ya en una proteína, ¿no? Acá tienes, pero hay una parte que no es alfa L, ¿notas? ¿Ya? Acá. Este es el random coil. Entonces, este es un doblez. Si este es un doblez, entonces imagina qué aminoácido estará acá, ¿no? Claro, la glicina puede ser, la prolina también, ¿eh? Ya tú puedes decir, o sea, nunca podemos pensar en alfa L, por supuesto, ¿no? Nuevamente, si este es el alfa hélice, sería muy incómodo que existan aminoácidos ácidos o aminoácidos básicos que pueden unirse entre sí. Entonces, eso pues alteraría la estructura. Entonces, ¿cuál es lo más recomendable? Los alifáticos para esta cadena, los alifáticos de resto corto, no muy grande tampoco, son los más recomendables para que se mantenga esta estructura que se llama alfa hélice, ¿no? Regresamos. Gracias. Hay una rotación del polipéptido, las cadenas laterales se orientan al exterior. Se consideran 3,6 aminoácidos por cada vuelta. No hay una distancia de 0,54 nanómetros. Y esto es importante que lo recuerden. Cada 4 aminoácidos hay un acercamiento de enlaces peptídicos. Si se acercan dos enlaces peptídicos, ya se puede establecer un puente de hidrógeno. Y mira lo que dice acá. La estructura secundaria alfa hélice no es estable con aminoácidos polares, o sea, me estoy refiriendo a la lisina, a la arginina, al ácido aspartico, al ácido glutámico, o restos muy grandes, me estoy refiriendo a la leucina, a la isoleucina, que tiene un resto muy grande. Conclusión, de acá podríamos deducir que una estructura alfa-hélice muy estable está formada por alifáticos de cadena corta, son los que van a mantener mucho más estable esa cadena, ¿no? ¿La prolina interrumpe la estructura? Claro, porque no va a formar nunca enlace de hidrógeno, ¿entiendes? Y no tiene libertad de giro. ¿Interfiere en los puentes de hidrógeno? Por supuesto que sí. Entonces, pues, a una pregunta, ¿qué aminoácidos alteran el alfa hélice? ¿Qué aminoácidos alterarían la estructura que he mencionado? Decimos nosotros los ácidos, porque tienen carga, o básicos, porque tienen carga. La prolina, ¿no? También va a interrumpir, etcétera, ¿no? Entonces hay maneras de poder hacer deducciones, claro que sí. La siguiente, ya lo hemos visto. A ver, la siguiente. La hoja plegada, la hoja beta, mira, en la izquierda, ¿no? Le llaman en zigzag, míralo con cuidado. Acá tenemos el enlace peptídico, el oxígeno y el hidrógeno, ¿no? Acá tenemos otro enlace peptídico y así. Pero si esta es una cadena plegada, acá tenemos la otra cadena plegada, entre las dos se van a unir, o será concluida mediante puentes de hidrógeno. Entonces, en el alfa hélix, ¿no? La unión es intracadena, en la hoja beta la unión es intercadena, entre las cadenas, ¿puedes notarlo? Entre las cadenas, ¿no? Entonces tienes acá pues ya la característica de que, igual que en el alfa hélix, ¿qué aminoácidos la van a alterar, ¿no? ¿Qué aminoácidos no van a permitir que se mantenga pues esta estructura? Los polares, ¿no? Van a romperse, ahí se rompe la estructura, es cierto. ¿Entiendes? Entonces, aminoácidos que hemos mencionado, que esto menciona acá, ¿no? Forma de zigzag, en sentido paralelo o antiparalelo. Este último, el antiparalelo, es el más común. Se mantiene por puentes
Es decir, cuando yo digo, de repente tú te vas a confundir. Cuando yo digo paralelo, es la representación, ¿no es cierto? Este es paralelo. Este es paralelo, ¿no? Donde este es el nitrógeno, el carboxilo, nitrógeno, carboxilo, ¿no? Ahora, si yo pongo nitrógeno, carboxilo, carboxilo, nitrógeno, a eso se le llama antiparalelo. ¿Ya? Y lo más frecuente es encontrar el antiparalelo en la estructura de la hoja de... ¿Ya? Entonces acá tenemos, en este esquema tenemos una cadena, acá tenemos otra, acá podría haber otra y acá otra, y hacer la estructura cada vez más compleja, ¿no? Entonces subrayo esto. ¿Cómo se mantiene? Por puente de hidrógeno, por enlace de hidrógeno. Intercadena, en alfa es intracadena. Es propia, dice acá, es propia de las proteínas fibrosas. Entonces, dame ejemplo de fibrosa para poner acá como ejemplos. La queratina, el colágeno son fibrosas, estamos completamente de acuerdo, ¿no? También aparecen proteínas globulares como la mioglobina, en proteínas globulares como la albúmina sérica, perdón. Las cadenas laterales se sitúan relativamente hacia arriba y hacia abajo. R es lateral, ¿no es cierto? R es lateral. Lo puedes ver en el gráfico también, ¿no? Pierden estabilidad con los polares, ya lo conoces cuáles son, con los restos muy grandes. ¿Cuál te dije que tiene un resto muy grande que obstaculizaría la leucina? Y la isoleucina tiene un resto muy grande, ¿no? Los aminoácidos no permiten estructura. ¿Cuáles son los aminoácidos? Ya hemos hablado, la prolina y un derivado, la hidroxiprolina, que se encuentra en el colágeno, ¿no? En especial. La siguiente, por favor. Otro esquemita, ya con más claridad, mira. Ahí tienen los puentes de hidrógeno, claramente, los puentes de hidrógeno. Los restos siempre están para este lado, los restos. Y estos son los puentes de hidrógeno que mantienen. Acá tienes una representación esquemática, así es como se representa el alfa hélice. Y cuando vemos una flecha, vendría a ser la hoja beta, ¿no? Acá tienes hoja beta, acá también tienes hoja beta, ¿no? Hoja plegada. Lo vamos a estudiar en la proteína de estructura terciaria también, y en la cuaternaria también lo vamos a encontrar, ¿no? La siguiente. Bueno, ahí tienes pues las representaciones donde encontramos alfa queratina, en la piel, en el cabello, en la uña. Acá tienes el cabello en crecimiento para que lo veas con más claridad. Ahí tenemos alfa queratina, ¿no? Y acá tienes un esquema muy bonito en la cual puedes ver tú cómo se forman las fibrillas, ¿no? Cómo se unen. Mira, acá está el alfa hélice, este es el alfa hélice. Como esta alfa hélice se van a unir para formar una microfibrilla, a su vez unos microtúbulos, y hace cada vez más complejo. Entonces, si nosotros hablamos de la queratina, estamos hablando, a ese nivel estamos hablando de estructura cuaternaria. ¿Por qué? Porque son varias cadenas que se están juntando para formar una microfibrilla, ya eso es cuaternario. Pero el concepto de hoja plegada es concepto de estructura secundaria. ¿Me entiendes? El concepto fue secundario. Linus Pauling lo descubrió y le dio el nombre de hoja beta. Ahora, pero si la proteína es fibrosa, mayormente tiene o alfa hélice o tiene hoja beta. Pero esa proteína fibrosa comúnmente tiene varias. Ah, entonces es cuaternaria, la estructura es cuaternaria. En este momento ya es cuaternaria. Acá es secundaria, en este esquema, este es secundario. Pero cuando se juntan esta y forman una microfibrilla, eso ya es cuaternaria. Eso ya es cuaternaria. ¿Me entiendes? Acá tenemos en la uña también, en la uña existe gran cantidad de queratina, ¿no? Tiene un crecimiento continuo, por supuesto, tiene una renovación constante, hay células que están produciendo la proteína llamada queratina. Entonces las células están trabajando intensamente para formar queratina, para la uña, para el cabello, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente. Y algo especial de secundaria es el colágeno, ¿no? Es una proteína muy abundante, mira. Esta proteína está distribuida en diferentes tejidos, es muy abundante, ¿no? Es la proteína que más abunda en el organismo, el colágeno. Pero curiosamente, observenlo con cuidado, tiene glicina en un porcentaje bien alto, el 33% de glicina, que es un aminoácido pequeño con un resto de hidrógeno, ¿no? Tiene prolina, un gran porcentaje de prolina, mira, 10%, ¿no? Y es curioso, cada tres residuos hay glicina, ¿no? El tropocolágeno es la manera, es el momento en que tres fibras se unen, tres polipéptidos se unen. Entonces cada polipéptido tiene una forma de hélice retorcida y los tres se van a unir para formar un tropocolágeno. A su vez los tropocolágenos se van a unir
mediante enlaces covalentes para formar el colágeno. Y ya el colágeno sería una estructura cuaternaria. ¿Me entiendes? Hay puente de hidrógeno entre las cadenas que mantienen su característica y hay enlaces covalentes, subrayo, entre las moléculas de tropocolágeno para formar el colágeno. O sea, un colágeno bien formadito quiere decir que los tropocolágenos se han unido a través de lisina. Si hay una lisina en esta molécula y una lisina modificada en esta molécula, se pueden unir. Entonces, es un buen colágeno, quiere decir que los dientes van a estar en buena posición, las arterias van a estar bien confeccionadas, los pulmones lo mismo, la piel también. Pero si un colágeno no está bien formado, entonces la piel puede sufrir alteraciones, ¿no? Las estructuras de las articulaciones van a sufrir si un colágeno no está bien formado, ¿no? Entonces, cuando hay alteraciones genéticas de formación del colágeno, aparecen esas enfermedades en las cuales, digamos, vamos a recordarlo, ¿no? De falla del colágeno, que explicarían los diferentes síndromes que vamos a tener en un momentito, ¿no? Aclarado lo que es el colágeno, es una proteína compleja, en realidad, ¿no? Forma fibras, ese es cierto. Pero la primera cadena, que tiene una estructura más o menos, digamos, retorcida sobre su eje, contiene abundante glicina. Abundante glicina contiene abundante prolina, porque no, así nomás no hay prolina con facilidad. Incluso la hidroxiprolina, como está escrito acá, también se presenta ahí, ¿no? La siguiente, por favor. Acá tienen las cadenas. Ahí están las tres cadenas que se están uniendo por puente de hidrógeno. Acá hay otro esquema que viene de acá, son tres cadenas. Mira ese eje retorcido acá, que no es un alfa hélix, notas, no es un alfa hélix. En el alfa hélix hay que considerar que cada vuelta tiene una distancia de 0,54 nanómetros, ¿no? Cada vuelta tiene una distancia. Y que si acá hay si un puente de hidrógeno excedente, este aminoácido y el cuarto aminoácido que está más abajo, que ha dado la vuelta, ese es un alfa hélix. Acá no es un alfa hélix, ¿no? Pero sí es retorcido sobre su eje. Y la pregunta es, ¿por qué no habría alfa hélix acá? Porque tiene mucha glicina, ¿has notado? Gran cantidad de glicina, entonces no es posible que haya un alfa hélix, pero es retorcido sobre su eje. Y sí es posible que se puedan unir tres cadenas. ¿Cómo se llama esta molécula? Dime. Te ayuda entonces. Acá tienes una fibra, acá tienes la segunda y la tercera. Las tres forman el tropocolágeno. Cuando ese tropocolágeno se une a otro tropocolágeno, y este a otro tropocolágeno, y este a otro, ahí ya tenemos el colágeno. ¿Okay? Esa es la idea que quisiera que quede marcada. ¿Ya? Entonces, si hay una falla genética en la estructura de acá, entonces quiere decir que ya la conformación se va a alterar completamente. La siguiente. Esta es la célula. Esta célula se llama fibroblasto, donde se sintetiza el colágeno. Entonces, se supone de que en los ribosomas se va a sintetizar la fibra que estamos mencionando, el colágeno, como el 33% de glicina, como el 10% de prolina, etc. De lo que hemos acabado, acá está. Cuando hay tres de ellas, se unen para formar, pues, el tropocolágeno, ¿no? Ahora, esto se va a empaquetar, ¿dónde? A nivel de Golgi. ¿Te acuerdas de eso? Se empaqueta para un proceso de exocitosis, se va a eliminar a espacio extracelular, ¿no? Ahora, acá he hecho un esquemita para que recuerden lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, mira cómo se van uniendo acá, ¿no? Los tropocolágenos se van uniendo acá para formar fibras, ¿no? Hasta que forman una fibrilla del colágeno. Está en este esquema muy bonito que le he traído a colación, es para que vean las dimensiones, miren. De 10 a 300 nanómetros, una fibrilla de colágeno. Ahora, a su vez, la fibrilla se junta para formar una fibra de colágeno. Y estamos hablando de 0.5 a 3 micras ya, ¿no? Mira la complejidad, ¿no? Entonces, cuando hay una alteración a este nivel, pues todo eso va a estar alterado, obviamente, ¿no? La fibra del colágeno, ¿pero qué célula la forma? Los fibroblastos. ¿Dónde lo forma? En sus ribosomas. Gracias a un ARN mensajero, se forma la cadena que estamos mencionando. Hay una parte que se va a eliminar, por supuesto, que no es factible, que son los extremos. Pero después ya se forma la fibrilla y microfibrilla. La siguiente, por favor. Para que te acuerdes tú, que esto lo he estudiado en histología, si esto es acá, mira, observa, gran cantidad, mira, bien distribuido. En el cartílago hay una cantidad tremenda, cartílago, mira, el colágeno, la córnea, mira, en el hueso, mira la cantidad que existe, ¿no? Y en la piel, cantidad de colágeno que da, pues, la estabilidad a la piel. Pues lo que a veces, cuando esa propaganda que estaba escuchando,
que para mejorar la piel hay unas cremas que tienen colágeno y que lo aplican, ¿no? Como crema, estoy hablando como crema. Entonces pues yo le veo la imposibilidad de creer esas cosas, ¿no? Como una proteína tan grande, visto la cantidad de aminoácidos que tiene, cómo puede penetrar la piel, ¿no? Para entrar donde se le... Es pura mentira, ¿no? Pura mentira. La normalidad en su síntesis, ahora viene lo importante. ¿Tu estructura produce qué? Un aneurisma aórtico, ¿no? La aorta puede romperse. Una propensión a fracturas, en los huesos estoy hablando, se rompe con facilidad, con un pequeño golpe. La artritis, que es una enfermedad autoinmune. El síndrome de Ehlers-Danlos, donde la piel se estira completamente, ¿no? La osteogénesis imperfecta, que los huesos se rompen con facilidad. Este de nacimiento, carácter genético. El escorbuto, sí sería bueno aclararlo, ¿no? ¿Por qué pongo acá escorbuto? Porque en realidad, pues, la vitamina C se requiere para terminar de formar el colágeno, la vitamina C. Entonces, si nosotros no consumimos vitamina C, por 3 o 4 meses no se consume vitamina C, comienzan las consecuencias del escorbuto, que es debilitamiento de los dientes en su posición, que pueden caer, y sangrado de las encías. O sea, ¿qué es escorbuto? Sangrado de encías. ¿Por qué? Porque hay un debilitamiento de la posición del diente en el alveolo. Entonces, por falla del colágeno. ¿Pero por qué falla el colágeno? Por falta de vitamina C. ¿Ya? Acá es por falla de vitamina C. Quiere decir que si la vitamina C se repone, entonces vuelve a aparecer el colágeno normal. ¿Ya? Eso te aclaro acá, he puesto el escorbuto para aclararte eso. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, la artritis es otra cosa, ya nosotros los anticuerpos no lo reconocen como tejido propio y lo tratan de destruir. Se llama una enfermedad autoinmune. Autoinmune. Lamentablemente sucede eso y no tiene explicación hasta ahora, ¿no? La esclerodermia es una enfermedad autoinmune. El lupus es una enfermedad autoinmune. La artritis es una enfermedad autoinmune. Entonces se va destruyendo el colágeno, se va alterando el colágeno por una enfermedad autoinmune. No hay todavía una explicación. Y los tratamientos, pues usted sabe que son bien difíciles para cada una de esas enfermedades, ¿no? La siguiente, por favor. Mira cómo se estira acá, ¿no? Se estira completamente. Mencionan que el famoso violinista Paganini tenía esta enfermedad, por lo cual su dedo se estiraba con facilidad para tocar con tanta forma maravillosa. Bueno, eso dicen, ¿no? Entonces era cierto. La siguiente. A ver, para que me revises esto, se llama osteogénesis imperfecta, ¿no? Entonces acá hay unas fracturas constantes en los huesos, las articulaciones se alteran tremendamente, se altera todo su crecimiento del pequeño, es algo terrible, ¿no? Me revisas, por favor, todo lo que puedas averiguar de osteogénesis imperfecta, que es para tu sapiencia. La siguiente, te he traído también para que me revise la artritis reumatoide como enfermedad autoinmune, y que yo lo mencione porque estoy hablando de colágeno, y alteraciones del colágeno explica este gran problema de las articulaciones, y las inflamaciones que se pueden dar a nivel de las articulaciones diartrósicas, en especial como en este caso, ¿no? Artritis reumatoide también. La siguiente. En la esclerodermia, que es una enfermedad autoinmune terrible, en la cual pues se van encogiendo, si se puede emplear esa palabra, diferentes órganos, ¿no? Usted sabe que el esófago se va reduciendo, el estómago se va reduciendo, los pulmones se van reduciendo, y la vida pues es poco difícil. Acá tienes una manera de hacer un diagnóstico, ¿no? Cuando se pierde pues la característica y está muy estirado de esto, hay que sospechar de que probablemente se trate de una esclerodermia. Mira cómo quedan esos nudillos, ¿no? Claramente blanquecinos acá, ¿no? La esclerodermia, entonces, es otro ejemplo que he puesto yo a colación de alteraciones del colágeno, ¿no? Mira cómo pierden la movilidad por completo, ¿no? Los dedos en pinza, manos en pinza, queda una enfermedad terrible. La esclerodermia. La siguiente. Otra enfermedad autoinmune que se hace el diagnóstico observando a la persona en la cara, ¿no? O sea, la tuve en forma de una mariposa, este eczema que notas acá. Y mira las alteraciones que puede haber, ¿no? Los riñones se alteran por lupus, una enfermedad autoinmune. Como el colágeno está metido en todos los tejidos de realidad, hay alteraciones y algunas resaltan más que otras, por supuesto, ¿no? El lupus eritematoso, la manera de hacer un diagnóstico, por ejemplo. La falta de circulación explica el fenómeno de Raynaud a este nivel, la falta de circulación, por supuesto. La siguiente. Hablamos de estructura secundaria, el alfa hélice y la hoja B, secundario. Pero mira el término que estamos poniendo acá. Estructura super
secundaria, súper secundaria. Entonces acá hay que encontrar algo especial dentro de la misma molécula, algo particular dentro de la misma molécula, la misma proteína. Tiene algunas porciones especiales y se le ha dado nombres como hélice, girohélice, una de ellas. La cremallera de leucina es la otra. Los dedos de zinc. Pues la proteína es una proteína grande, etc. Pero tiene una parte que se llama dedo de zinc. La proteína es una molécula grande, pero tiene una parte que se llama cremallera de leucina. Tiene una parte que se llama la mano EF. O sea, es una molécula grande, pero tiene una porción que le dan el nombre de la mano EF, por ejemplo. O le llama la hélice girohélice. Hélice girohélice también se le llama, ¿no? ¿Me entiendes la idea? Las estructuras super secundarias están dentro de la cadena, pero que tienen alguna función. En especial, en proteínas que están uniéndose al ADN. En especial, se encuentran, estas estructuras se encuentran en proteínas que están relacionadas con el ADN, fundamentalmente, ¿no? ¿Se entendió la explicación? Entonces, esto está dentro de la molécula grande, dentro de la terciaria, están dentro de la molécula, pero cumple con una función. La siguiente, por favor. Acá tienes un ejemplito. Acá tienes el término de proteínas que interactúa con el ADN. Hélice, giro, hélice. Un hélice, giro, hélice, por ejemplo. Puede haber una cremallera de leucina, o sea, doble hélice alfa, que interacciona mediante cadenas laterales de leucina. Tiene que haber leucina en las cadenas laterales necesariamente para que pueda haber una interacción. Tiene que haber una interacción. ¿Entiendes? También son proteínas que interaccionan con el ADN. En su mecanismo de regulación de la actividad génica intervienen estas estructuras super secundarias. La siguiente. El dedo de zinc lo mismo, míralo con cuidado. Este es el ADN. Este es una parte de una proteína. Acá la proteína es mucho más grande. Es una parte que se llama pues, el dedo de zinc. Y acá tienes por qué se llama dedo de zinc. Mira cómo incorpora el zinc. Se une a las cisteínas, que son dos, y la histidina, que son dos. Y acá tienes el llamada dedo de zinc. Mira esa forma, dedo de zinc. Dedo de zinc. Y esto interactúa con el ADN para dirigir su actividad, ¿no? Presente en proteínas de unión al ADN. Ayudan a regular la transcripción. Mira, ayudan a regular la transcripción. ¿Verdad? ¿Qué cosa es la transcripción? Ayudan a regular esa transcripción para formar los ARN. ¿Verdad? Para un ARN mensajero, transferencia, ribosoma. El ion zinc se mantiene entre un par de hebras beta y una hélice alfa mediante un par de residuos de cisteína, lo ubico, histidina, lo ubico acá. Acá tienes el dedo de zinc. Aclarado, ¿no es cierto? Son estructuras super secundarias que están relacionadas con el ADN para dirigir su actividad. Forman parte de una estructura más compleja o estructura terciaria. La siguiente, lo mismo, la mano EF forma parte también, ¿no? Hay, digamos, una característica acá, sí, el calcio. O sea, esta característica de estructura super secundaria es para permitir que se una el ion calcio, ¿no? Por eso que en la calmodulina que contiene calcio es muy importante, y la troponina C que tiene muy importancia a nivel muscular, ¿no? Acá en la troponina C existe esta estructura que por la forma que tiene le han dado la mano EF, ¿no? Esta es la estructura, ¿ok? Y el calcio se va a unir a esta estructura. Entonces la forma tan especial que tiene es para poder captar calcio. En la calmodulina, ¿no?, se encuentran varios manos EF, lo mismo que la troponina C, para poder capturar el calcio y cumplir su función. La siguiente. Y entramos a terciarias. Entonces, para esto tendremos que repasar qué hemos hecho. ¿Qué cosa es primaria? La secuencia, el número de aminoácidos que tiene una proteína está determinado directamente por actividad de los genes, la estructura primaria. Siempre que hablamos de primaria, es un número determinado de aminoácidos, por supuesto. Y cuando queremos determinar la estructura primaria, utilizamos reactivos. ¿Cuáles son los reactivos que actúan en el extremo amino? Sanger, hierro, que te mencioné. ¿Cuál es la enzima que actúa en el extremo amino? La aminopeptidasa. ¿Cuál es la enzima que actúa en el grupo carboxilo, en el extremo carboxilo? La carboxipeptidasa. ¿Yo puedo utilizar enzimas para cortar? Sí, se puede utilizar. Entonces hablé de la tripsina, que corta a nivel de arginina. O también la quinotripsina a través de los ácidos. Entonces, ¿qué dice que va a ir cortando? O sea, yo puedo obtener peptio con facilidad. ¿Cómo actúa el fenilisotiocianato por reactivo de Edno? Actúa en el extremo amino. Luego hay una separación de él rápidamente y puede ser identificado.
inmediatamente el reactivo nuevo actúa sobre el otro, que va a ser identificado. Otro nuevo actúa sobre el otro y se va a ir identificando, no en la secuencia de aminoácidos, el número 1, el número 2, el número 3. Así como yo puedo tener la estructura llamada primaria. Un enlace peptídico, ¿qué características tiene? Uno, los elementos son coplanares. El oxígeno y el hidrógeno son trans. La dimensión del enlace peptídico exactamente es 1,32, que se encuentra entre uno simple y uno doble. Por lo tanto, no tiene libre rotación. Pero sí tiene libre rotación el ángulo y el ángulo. Sí. Por lo tanto, al tener libre rotación, eso va a originar estructuras muy especiales como son el alfa hélix, la hoja beta y la estructura especial del colágeno. Cuando hablamos de alfa hélix, ¿qué aminoácidos son los que forman mejor el alfa hélix? No lo apuntaste, pero repito, los alifáticos con resto pequeño. ¿No es cierto? ¿Qué aminoácidos no dejarían que se forme alfa hélix? Los polares, por las razones que tienen carga. La prolina, que nunca va a formar también puente de hidrógeno. La glicina también la va a alterar en cierta forma, porque no forma puentes de hidrógeno. ¿Está bien? Cuando hablamos de alfa hélix y comparo con hoja beta, ¿cuál es la diferencia con respecto a su mantenimiento, a su puente de hidrógeno? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno es intracadena y el otro es intercadena. En el intercadena es cuando hablamos de la hoja beta. En estructura terciaria, nuevamente vamos a ver alfa hélice y hoja beta, nuevamente vamos a ver incluidas acá. ¿Ven? Por ejemplo, acá está el gráfico del alfa hélice. Acá puede estar la hoja beta, también podría estar. Entonces quiere decir que ya acá vemos un aspecto globular. Mira, un aspecto globular. Yo quisiera que nos imaginemos que este de acá lo pongo en un extremo y este completamente estirado, ¿no? Totalmente estirado en la cadena, ¿no? Tal y cual sale del ribosoma. Entonces los ribosomas van saliendo en la cadena así, ¿no es cierto? Pero esa cadena va a tomar plegamientos, va a ser alfa hélice u hoja beta y a su vez una estructura globular o forma de ovillo. Cuando tiene la forma de ovillo ya conformada, eso es terciario. Y tiene un aspecto globular. Pero ¿cómo nació? Como una simple cadena, estirada completamente. ¿Y cómo fue cambiando? De acuerdo a su estructura primaria. Porque de acuerdo a los aminoácidos que tiene, perdón un ratito, de acuerdo a los aminoácidos que tiene, perdón un ratito, ¿ya? Disculpe, ¿no? Perdón un momentito, aló. Entonces, de acuerdo a la estructura que tiene, va a adaptar la forma globular, adapta la forma globular. Entonces yo te pregunto acá mismo, si esta molécula se ha doblado así, y esta molécula se ha doblado así, es porque acá hay un enlace covalente. Mire ese enlace covalente tan importante, que no todo lo tiene, ¿no? No todo lo tiene. Se llama puente de sulfuro. Cuando una vez yo pregunté, ¿cuál es el otro enlace covalente que existe en una proteína? Además del peptídico, muchos no se acordaban. Y el otro enlace covalente que existe es este, porque este es un enlace covalente, el puente de sulfuro. Y estos de acá no son covalentes, por supuesto. Cuando digo un puente de hidrógeno, esto no es covalente, pues, ¿no? Son enlaces débiles. O sea, los enlaces débiles son los puentes de hidrógeno, las atracciones electrostáticas, las atracciones hidrofóbicas, la fuerza de Van der Waals, son enlaces débiles. ¿Y un enlace fuerte cuál es? El puente de sulfuro. Entonces, ¿en una proteína se puede encontrar un puente de sulfuro? Claro que se puede encontrar como un enlace covalente. Si acá hay una cisteína, y acá hay otra cisteína, se puede formar y eso da una estructura, pues, ¿no? Este, le da cierta característica de rigidez en esta parte, por lo menos, ¿no? Entonces, acá estamos poniendo que contiene, la estructura terciaria contiene parte de alfa hélix, parte de hoja beta y parte de arrollamiento al azar, que no es ni uno ni otro, que no es ni uno ni otro, eso quiere decir, ¿no? Ahora, si una molécula tiene un 100% de alfa hélix, eso es fibrosa. Si tiene un 100% de hoja beta, eso es fibrosa. Pero si tiene una parte de alfa hélix y una parte de hoja beta, es globular necesariamente, ¿no? Deducimos rápidamente que es globular. Si tiene una parte de alfa hélix, un porcentaje, y un porcentaje de hoja beta, por supuesto de random count también, eso significa que es de tipo globular. En este esquemita me están indicando que estas esferitas de color azul son los aminoácidos, N es las interacciones no polares. Si dice no polares, ¿qué significa? Hidrofóbica,
Por lo tanto, yo quiero que me digas el nombre de un aminoácido que sea hidrofóbico que te acuerdes para ponerle nombre. A ver, ¿qué nombre le pondríamos a este? Alanina puede ser, este. La valina puede ser, claro. La leucina puede ser, la isoleucina. Y mira, todo esto se han juntado alejándose del agua y le va a ayudar a mantener la conformación terciaria, ¿no? Entonces, ahora, acá tienes un puente de hidrógeno, ¿no? Este es un puente de hidrógeno, y acá la posibilidad de que, como este tiene carga positiva, por ahí puede haber una interacción con una carga negativa y puede haber un enlace en esta representación, ¿no? Se mantiene principalmente por enlaces débiles, así como enlace covalente, puente y sulfuro. La siguiente, por favor. Dentro de la proteína que hemos estudiado ya compleja puede haber dominio. Mira, esta es una proteína. Vamos a imaginar que empieza acá y termina acá. Y me dan tres colorcitos para indicarme que hay tres dominios, por decir así, ¿me entiendes? Entonces, este es un dominio que debe tener alguna actividad seguramente. Este es otro dominio, ¿no? Hay una proteína, por ejemplo, que la atraviesa completamente la membrana celular. Mira la compleja. La atraviesa completamente. Acá tienes un dominio citosólico, y un dominio extracelular. Mirando el dibujo, me doy cuenta que el dominio extracelular va a estar relacionado con cadenas de carbohidratos, o sea, sería una glucoproteína, ¿se entiende? O sea, esta parte, la proteína empieza en un extremo amino y en un terminal, pero se pliega y a su vez tiene dominios con función especial. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué característica tienen los aminoácidos de este dominio que atraviesan la membrana, la que están acá dentro? ¿Qué características deben tener los aminoácidos de esta proteína si se encuentra atravesando la bicapa de fosfolípidos? Hidrofóbicos, exactamente. Tiene que ser hidrofóbico, ¿te das cuenta? Entonces, ese dominio tiene esa característica especial, ¿ya? Vamos a imaginar que esto de acá, esta parte de acá, es un receptor para un compuesto que tiene carga, ¿no es cierto? Entonces, ese dominio, ¿qué debe tener? Aminoácidos con carga, posiblemente positivo, para que pueda unirse un compuesto de carga negativa. ¿Me entiendes la idea? Ese es el famoso dominio, ¿ya? Entonces, las proteínas de peso molecular mayores a 15.000 están subidas en regiones o dominios. Un dominio es un polipeptio plegado en forma compacta. Los dominios están conectados por intermediarios de la cadena polipeptídica. Este es un intermediario, por ejemplo, que une este dominio con este dominio de acá. Ese dominio, ¿no? Y claro, como vamos a estudiar proteínas complejas de función determinada, ahí la vamos a recordar nuevamente, ¿no? La siguiente, por favor. Un ejemplo de la calmodulina. La calmodulina es una proteína de unión al calcio muy importante. Esto se llama alfa hélice, ¿no? Claro, acá no se ve claramente la mano EF, la mano EF que mencionamos hace poco, pero el calcio se va a unir con facilidad. La siguiente. Otro esquemita más para que sigas reconociendo. A la altura terciaria, a ver, ahora sí lo interpretas mejor, ¿sí? Este es alfa hélice. ¿Y esto qué sería? Este es la hoja beta, que se representa en forma de flechas, ¿eh? Acá lo estamos notando, el alfa hélice. Una proteína globular significa que tiene porciones, ¿no?, de alfa hélice o de hoja beta, o puede tener solamente alfa hélice, como esta misma. Acá no hay hoja beta, ¿eh? Acá solamente hay alfa hélice, por ejemplo, ¿eh? O puede tener las dos. Pero en general tiene un aspecto globular, ese es terciario. Pregunta entonces, ¿cuáles son las fuerzas que mantiene a esta estructura? Y tú vas a decir, la mayoría son débiles. Como por ejemplo, puente de hidrógeno, atracción electrostática o puente salino. ¿Qué más? La fuerza de Vandermeer puede ser atracción hidrofóbica también. ¿Pero puede haber un enlace covalente? Sí, puede haber, no siempre, pero puede haber un enlace covalente de repente con, que se llame puente disulfuro. O sea, acá hay una cisteína, acá hay otra, es muy posible que se una y se forme un puente disulfuro a este nivel. La siguiente. Es evidente que la secuencia de aminoácidos de estructura primaria contiene suficiente información para dirigir su plegamiento completo. Eso creo que de la primera ya lo hemos aclarado, ¿no? De la primera se ha aclarado, ¿no? ¿Sí o no? Esto creo que ya lo hemos aclarado, ¿no? Me parece que ya. Plegamiento erróneo, enfermedad, ahí viene, ¿no? Entonces, si lo anterior decía que todo depende de que los genes estén funcionando bien, acá viene el caso en el cual pues ya puede alterarse, ¿no? Plegamiento erróneo. Se plegó erróneamente. La evidencia reciente sugiere que un error en el plegamiento debido a una mutación, subrayo, o modificación post-traducción. O sea, después que se forma la proteína puede haber una falla en su conformación posterior. Conduce a una pérdida de actividad
y ser sensibles a la degradación proteolítica, según él. La acumulación de fragmentos explica la aparición de placas proteicas en enfermedades que yo quiero que tú me las revises, por favor, como tarea. Alzheimer, Parkinson en especial, encefalitis poliforme que se ha encontrado, ¿ya? Entonces, mira, ¿cómo se puede explicar esto, no? Si se altera, pues, los genes de determinado cromosoma, hay una alteración, las proteínas no se forman como deben ser y aparecen placas, se malogró todo, ¿no? Entonces, en la enfermedad Alzheimer, al no haber una buena neurotransmisión por la acumulación de esas proteínas que le llaman amiloides, porque no es porque tengan almidón, sino simplemente tiene una acumulación parecida al almidón, malogró todo, pues falló todo, ¿no? La siguiente, ahí tienes la idea, para que lo busques con más comodidad. En el gen que codifica la proteína amiloide, cromosoma 21, explica la formación de placas insolubles, ¿no? Compuesta de proteína amiloide, que significa una acumulación de filamentos. No quiere decir que tiene almidón, es una acumulación de filamentos, ¿no? Acá la mutación en gen que codifica la proteína tau, en cromosoma 17, ¿ya? A ver qué novedades encuentran ustedes en la actualidad, que la ciencia va a ser tan rápido que ya tendremos alguna novedad. Provoca una fosforilación, mira, una fosforilación irreversible que facilita la autoagregación formando ovillos de neurofibrilares. Qué terrible, ¿verdad? Que una fosforilación, puesto que la proteína tiene serina y se fosforila a ese nivel, malogró todo, ¿no? Y falló todo, ¿no? La siguiente, por favor. Algunos esquemitas, esto es completamente normal. Observa la neurotransmisión completamente normal, todo está funcionando muy bien. Pero al fallar justamente, al haber placas, que estás mirando acá estas placas, entonces es imposible que la transmisión sea la correcta en la enfermedad de Alzheimer. Acá está la falla, ¿no? Esas proteínas, ¿cómo se han acumulado formando esas placas terribles a este nivel? ¿Qué va a inhibir la verdadera neurotransmisión? La siguiente, por favor. Entramos a cuaternaria. Entonces, cuaternaria significa que es una proteína más compleja, ¿no? Una cuaternaria tiene dos o más polipéptidos, esa es la definición, tiene dos o más polipéptidos. Puede ser fibrosa, puede ser lobular, pero tiene dos o más polipéptidos que se unen por enlaces de ellos. Eso es cuaternaria, ¿no? Ese es cuaternaria. Hemoglobina, cuatro polipéptidos, podría ser este, 1, 2, 3, 4, ¿eh? La aspartato transcarbamilasa tiene 12 polipéptidos. La piruvato deshidrogenasa tiene 60 polipéptidos, mira la complejidad, ¿no? Y lo más complejo que se puede encontrar, creo yo, es la cápside del ovino, ¿no? Que tienen cientos, miles de cadenas polipeptídicas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es cuaternaria? También se llama oligómero. Cuando tienen dos o más cadenas polipeptídicas unidas con enlaces débiles. ¿Ya? ¿Sí? La siguiente. A ver algunos comentarios que ya yo te los hice, me parece. Ya te hice esto, ya, a ver. En proteínas terciarias de tipo fibroso, la estructura cuaternaria resulta de la asociación de varias hebras para formar una fibra. La miocina consta de dos hebras alfa hélices arrollada en una fibra legógena. A ver, la queratina, creo que también te hablé, mira. ¿Ves? Y también el fibrinojo de la sangre presenta hebras en cada fibra legógena. El colágeno con tres hebras helicoidales, lo hemos visto ahorita, legógenas que forman una fibra de estrógeno. O sea que ahí estamos nosotros aclarándolo bien. Perfecto. La siguiente. Creo que ya hemos tocado. Tocamos el tema de la mioglobina. ¿Qué cosa es la mioglobina? La mioglobina es una molécula que transporta oxígeno a nivel del músculo. Entonces, acá sí tenemos que tener cuidado de todo lo que vamos a estudiar, ¿no? Tiene un aspecto globular. Cuando digo globular, tiene un aspecto de ovillo, entonces, ya tengo una idea, ¿no es cierto? Ya sé que no es fibrosa. ¿Cuántos aminoácidos tiene? 153 aminoácidos. ¿Cuáles son? Esa es su estructura primaria. ¿Me entiendes? Está determinado todos los aminoácidos. O sea, la estructura primaria se conoce completamente de la mioglobina. La mioglobina tiene 8 segmentos helicoidales. El primer segmento se llama A, al segundo B, C, etc. Los intermedios serán AB o BC. Las regiones interhelicoidales, porque son de forma helicoidal. Mayormente la superficie es hidrofílica, para impedir la asociación con otra molécula. ¿Entiendes esa parte o no? Con confianza. ¿Lo entiendes?
¿Qué pasaría si la superficie de la molécula sería hidrofóbica? Se junta con otra hidrofóbica y se forma un acúmulo de ellas. No sería conveniente. ¿Qué significa que sea hidrofílica? Que se mantengan separadas porque tiene una capa de solvatación que la va a separar una de la otra. Entonces no se juntan. Pero es importante que en la superficie abunden los hidrofílicos. ¿Qué significa hidrofílicos? Aminoácidos con posibilidad de tener carga. Potencialmente carga o típicamente carga. ¿Me entiendes? La siguiente. Acá tienes una estructura que nos hace recordar a la mioglobina, que es una cadena de la hemoglobina en realidad, pero nos hace recordar, porque acá yo puedo ver claramente dónde empieza, acá empieza, mira, otra vez, acá empieza porque dice amina terminal, NH2, sigue por acá, y termina en el carbono terminal en el otro extremo. O sea, cada uno de los segmentos que tú ves ahí, tiene una letra. O sea, el origen sería el segmento A, pero mira, segmento A es helicoidal, ¿notas? Helicoidal. ¿Ya? El segmento B, una vuelta acá, termina B y empieza C, y así sucesivamente hasta llegar acá. Entonces, quiere decir que la cadena tiene helicoidal, pero formando unas vueltas muy características. ¿Qué más tiene de especial la mioglobina? La mioglobina tiene algo especial, mira. Acá tenemos un núcleo que se llama hemo, lo estoy señalando. El hemo tiene hierro y encaja exactamente en una bolsa hidrofóbica. Ahí entra, digamos, el hemo. Y este puntito que estoy señalando es el átomo de fierro. Ese átomo de fierro va a estar unido a una histidina proximal que corresponde a la letra F, ¿no? La siguiente. ¿Qué es el hemo? El hemo es un compuesto tetrapirrólico, mira. Este es un pirrol. Acá tienes otro pirrol que son compuestos nitrogenados. Acá tienes un pirrol que es un anillo que contiene nitrógeno. Este anillo está unido a este otro mediante este enlace covalente, que se llama metelénico. Entonces acá tienes la unión de cuatro anillos. Y acá tienes un hierro. Ese hierro es hexacoordinado. ¿Por qué razón? Porque se va a unir a este nitrógeno que estás mirando ahí. Observa el nitrógeno. ¿Ve? Nitrógeno, nitrógeno. Entonces se une a cuatro nitrógenos. El quinto enlace va a ser para la cadena de la globina, la histidina proximal. Y el sexto enlace va a ser para el oxígeno cuando le toque entrar. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, anillo tetrapirrólico tiene cuatro enlaces que unen al hierro a la porfirina. El quinto enlace con la histidina proximal, que es la globina. Y el sexto para el oxígeno. El oxígeno se encuentra entre el hierro, que es ferroso, ojo, es ferroso, no es férrico, y un segundo imidazol de la histidina distal E7. ¿De dónde sale el término F o el término E? De la cadena polipeptídica. En el siguiente creo que la podemos ver también, ¿ves? Acá tienes la hemoglobina para comparar con la mioglobina. Acá ya son cuatro cadenas, mira. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro cadenas. Entonces, la hemoglobina que vamos a describir es la hemoglobina A. Se llama hemoglobina adulta, no la hemoglobina fetal, sino la hemoglobina adulta. Después del nacimiento, la hemoglobina fetal da paso ahora a la hemoglobina adulta que tiene esa característica. Entonces, la representación de la hemoglobina adulta es alfa 2, beta 2. La cadena alfa tiene 141 aminoácidos y tiene 7 segmentos helicoidales. La cadena beta tiene 146 aminoácidos y 8 segmentos helicoidales. ¿Cuántos hemo tiene esta molécula? 4 hemo. ¿Por qué? Porque son 4 cadenas. Entonces quiere decir que va a haber 1, 2, 3 y 4 hemo. Semejante a lo que acabamos de hablar, de la mioglobina igual. La mioglobina tiene un hemo, acá hay 4 hemo. Esa es la diferencia, ¿no? Esta cadena está unida a esta y esta a esta mediante puentes salinos. A ver, por favor, dime, ¿qué es un puente salino? ¿No es una atracción electrostática? ¿O si es una atracción electrostática? Sí, perfecto. ¿Entre quién y quién puede ser el puente salino? ¿Entre quién y quién? Entre las partículas que tiene negativo y la lisina que tiene positivo. No, escúchame lo que estoy diciendo, no, te equivocaste, escúchame. Un puente salino permite que esta molécula se une a esta, y esta a esta, y esta a esta, que se une a las cuatro. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo se forma un puente salino?
Si esta molécula tiene acá una carga positiva, por ejemplo, por la lisina, esta molécula tiene una carga negativa, por ejemplo, por el aspartato. Entonces, esa atracción se llama puente salina. Y eso lo mantiene, a las cuatro cadenas lo mantiene unido. ¿Ya? ¿Recuerdas aquí lo que es puente salina entonces? Claro, porque cuando hablemos nosotros la próxima semana, porque mañana no vamos a poder hacer clase, te he dicho, estoy haciendo la clase del viernes, cuando entra el oxígeno se rompen los puentes salinos. Si no sabes idea qué es puente salino, te vas a confundir. O sea, apenas se forma la oxihemoglobina, ya no hay puente salino. Cuando la molécula se llama desoxihemoglobina, hay puentes salinos. Entonces, una va a ser compacta y otra va a ser relajada. A una la vamos a llamar tensa y otra vamos a llamar relajada. A una la vamos a llamar T y a otra la vamos a llamar la forma R. Pero todo viene de qué? De los puentes salinos. Y todo eso puente salino, ¿de qué viene? De la clasificación de los aminoácidos en polares ácidos y polares básicos. Carga positiva y carga negativa. ¿Estás entendiendo? Entonces yo quisiera que esta cadena, esta característica la entienda bien de la hemoglobina. Entonces, a una pregunta, yo lo puedo resolver. Una molécula de hemoglobina, ¿cuántos oxígenos puede transportar? Cuatro oxígenos, porque uno va a entrar acá, el otro acá, el otro acá y el otro acá, ¿no es cierto? Se va a transportar cuatro oxígenos. Una molécula de hemoglobina, ¿cuántos oxígenos? Uno solo, porque tiene un solo hemo, es una sola cadena. ¿No? La siguiente. Y ahí tiene la estructura de hemoglobina ya en movimiento para que tú veas lo que te decía, ¿no? Ahí se están rompiendo enlaces. Cuando tú veas la palabra oxihemoglobina, ajá, oxihemoglobina está cargada de oxígeno, de oxi, no está cargada de oxígeno. Quiere decir que la molécula no está quieta, está en movimiento. ¿Te acuerdas? Oxihemoglobina, desoxihemoglobina. Entonces, cuando entra el oxígeno, se rompen los puentes salinos en las cadenas. Entonces, tú tienes que acá ubicar lo que te voy a señalar. Mira. ¿Eh? Acá está el hemo, precisamente. En la oxihemoglobina, mira ese acercamiento que hay. Mira ese acercamiento que hay, ¿ves? ¿Eh? En la oxihemoglobina. Entonces, eso es lo que tenemos que estudiar, ¿no? Con mucho cuidado lo que está sucediendo. La hemoglobina, entonces, como estructura, tiene dos formas. La forma T o tensa y la forma R o relajada. La forma T o tensa es la desoxihemoglobina y la forma R o relajada es la oxihemoglobina. Cuando entra oxígeno, se rompen los puentes salinos que mantienen su estructura. ¿No? Lo siguiente. Es para ver, este esquemita simplemente para ver esto. ¿No? Este es el hemo. Acá está la cistina proximal, ¿no? Que está unida a la globina, perfectamente. Acá está el oxígeno ya incluido, el oxígeno está incluido acá. ¿Ya? Acá tiene la histidina que es distal, que está en la otra cadena. Esta es la histidina proximal que está en la cadena F, ¿ya? Otra cadena E. Y entre estas dos cadenas se encuentra el hemo, este es el hemo. Este es el hemo, este es el hemo. ¿Ya? La siguiente, hay otra figurita. No, eso es para la siguiente clase. Entonces, jóvenes, mañana tienen un descanso y hemos avanzado la clase y la próxima estaremos haciendo ya función de... Ah, una cosita, perdón. Perdón, escuchen por favor. Con el delegado ya se han confeccionado los grupos de práctica. Ya están distribuidos para el lunes, martes, jueves y viernes, ¿no? Todos tienen que estar integrados con el correo del delegado. Si tienen alguna duda, le preguntan por favor. El día lunes empezamos con el grupo pues, de los alumnos que están clasificados, ya están ubicados en su mesa y con qué profesor le toca. El día lunes el grupo va a conocer a su profesor y ese profesor va a ser el profesor del seminario. El día martes viene el otro grupo y en ese momento va a conocer a su profesor del seminario. El jueves y el viernes. ¿Por qué digo esto? Porque tienen que preguntar al profesor qué día, en qué fecha y cómo se va a organizar su seminario. Cada uno va a coordinar con ustedes. Entonces el seminario lo hacemos la próxima semana, tal día, nos quedamos tal hora, tal hora, lo hacemos el viernes, lo hacemos y ya se ponen de acuerdo. ¿Hasta ahí estamos bien? Dos. Ya vamos a...